Y ya estamos de regreso en esta última sección que se llama El Beat Alternativo, en el que hablamos de distintos temas de la industria musical. Y ahorita hay un tema muy en boga: los fans contra los artistas. Porque miren, ser artista pues obviamente implica mucha responsabilidad. Porque tienes fans, tienes gente que te admira, tienes gente que te ve por ti. Y si bien entiendo este argumento de que nadie se hace artista para ser un ejemplo a seguir, se hace artista para crear música, es entendible, pero no por eso tienes que ser una persona grosera y desagradable. Porque miren, voy a poner dos ejemplos. El primero es de esta artista de música pop llamada Doja Cat, que vino a Latinoamérica a un festival de música y hubo un huracán en Perú, ahí fue el festival. Y entonces los fans obviamente no hicieron como esta tradicional práctica, que es esperar al artista en el hotel. Y pues que Doja Cat se enoja, que dice que somos los latinoamericanos X y Y cosa por no decir las cosas desagradables que dijo. Entonces obviamente los fans latinoamericanos le hicimos pues como amistad a la nación peruana y apoyamos que esta falta de respeto del artista hacia los fans. Y de repente los fans estadounidenses también la agarraron en contra de los latinoamericanos y se hizo un despapalle. Pero aquí el punto es que no había necesidad de Doja Cat de ser grosera con los fans de aquí de Latinoamérica. Y ahí les va otra. Hace poco aquí en Monterrey fue el Festival Pal Norte. Y obviamente el concierto de The Strokes tuvo muchísimas cosas mal. Entre ellas que el cantante Julián Casablancas iba pues muy indispuesto, iba pasado de copas. Y entre las muchas cosas que dijo, dijo que no importa lo que diga, de todas maneras ustedes no me entienden. Como diciendo que la gente no va a hablar inglés, como si todos fuéramos, analfabetas o no sé con qué intención lo dijo. Pero la gente sí le cayó muy mal el comentario. Entonces pues ya ven cómo somos aquí los mexicanos de llevaditos. Obviamente le empezaron a abuchear, le empezaron a gritar qué mala copa, entre muchas otras cosas más. Así que obviamente es entendible que los artistas tengan actitudes defensivas en contra de los fans. Está el caso de Mitski, quien iba caminando un día tranquila por la calle y de repente un fan loco se le acercó y por querer, tomarse una foto con ella, le arrancó la ropa. Cosas muy desagradables, entiendo ese punto. Pero también cuando estás viendo desde arriba, como en esas posiciones en las que o estás en un escenario o estás resguardada en tu hotel, pues no hay necesidad de hacer como esos comentarios desagradables, porque al final del día son tus fans y te admiran por algo, ¿no? O sea, les gusta tu música y ven por ti. Pero bueno, ¿quién soy yo para decirlo y ustedes para escucharlo? Mi nombre es Iván Cuevas y nos estaremos escuchando la próxima semana en punto de las 11 de la mañana aquí en Antena 102.5. Ya lo saben, este y otros programas quedan grabados para escucharlos en plataformas de podcast como Spotify. Síganos en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como @tiemposalternativos. Yo me despido con esta canción del álbum de Unlimited Love de los Red Hot Chili Peppers. Se llama Poster Child, así que hasta la próxima.